Lib Labrasseri convocó al Premio Lib de Novela 2014, donde podrán participar las novelas que nominen las diversas editoriales interesadas en promover a algún escritor o libro. A partir de este 8 de septiembre y hasta el próximo 10 de enero del 2015, podrán inscribirse los participantes. La convocatoria contará con jueces como Javier Velasco, Rafael Pérez Gay, Silvia Molina, Gastón Melo, Beatriz Rivas y Eduardo Antonio Parra, entre otros. Conforme el premio se ha ido cimentando, ahora tenemos una nueva idea. Y de estas inquietudes nace una nueva idea que se llama Literaturas. Literaturas la vamos a hacer nosotros los que estamos encargados de juzgar a las novelas, pues ahora vamos a que nos juzguen, a hacer el show, a tratar de no ser ridículo, que eso escribiendo de cualquier manera, es más, ahorita mismo lo estoy intentando con irregular éxito. Las literaturas son provocaciones literarias, donde se discutirá y hablará de alguna de las novelas participantes acompañadas con vino y comida para hacer crecer la experiencia sensorial, ejercicio a realizarse una vez al mes, donde uno de los jueces convidará al público a acercarse a esta mezcla entre la literatura y la degustación. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que estén pendientes de este ejercicio de sabor, de este ejercicio sensorial, de este ejercicio de sensualidad, para convertirlo en lo que es. Este es un gran conversatorio, un gran sensualizatorio, en donde entre nosotros disfrutamos mucho las inflexiones, la incidencia, los acentos que cada uno pone cuando conversa un libro. Al referirse al premio, el escritor y ensayista Rafael Pérez Gay declaró: yo creo que los premios no hacen mejor literatura, pero suelen acercar los libros a una mayor cantidad de lectores, que es lo que los escritores finalmente queremos, estar en la memoria de los lectores. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Enrique Romero, Notimex.